Casi siempre en los comentarios me ponen que haga video reacciones a interacciones reales. Y después de un año de haber subido una interacción de Raulito Show en una primera cita de una chica que conoce por Tinder, que se llama Daniela, voy a volver a hacer la video reacción completa, tratando de aportar más valor, tratando de ser muy claro, poniendo ejemplos de qué no hacer y por qué lo que él hace sí funciona. Y espero que disfrutes de este video. ¡Vamos! Este video a mí me parece una joya porque la interacción es prácticamente perfecta y además hay muchísimas partes donde Raúl tiene comportamientos totalmente contraintuitivos, que de hecho hay hombres que dicen: Alejandro, ese es actuado, eso no funciona, no puede ser, se pusieron de acuerdo, porque el hombre cree que va a ligar teniendo conductas de nice guy, aunque la vida le esté diciendo llevas varias citas y no te han funcionado. Van a ver muchas cosas que son contraintuitivas y para las cuales se necesita una gran inteligencia social. Porque la manera de ejecutar un nega o la manera de ejecutar un contracorte o la manera de hacer push and pull, si no se hace de manera calibrada, no te va a funcionar. No nada más es hacer lo que está haciendo Raúl por hacerlo, sino desde la energía correcta, desde el mindset correcto y sobre todo con una vibra amistosa, relajada y juguetona. Hay una parte en la que Raúl comenta: yo soy llevadito desde las primeras citas y puedo caer muy bien o puedo caer muy mal. Eso solamente lo hace un hombre alfa. En lo que les está subcomunicando es: yo tengo un marco y una personalidad y no la voy a poner en riesgo por quedar bien con alguien más o por buscar aprobación o validación. Imagínate que un cantante de ópera dijera: como no me están aplaudiendo, me voy a poner a cantar reggaetón. Sería un cantante de muy bajo valor. Si tú ya tienes una personalidad, tu personalidad es por ti, para ti, es tu manera de pensar, sentir y actuar. Si tú pones en riesgo tu personalidad para buscar aprobación o validación, no va a funcionar. Entonces, debes de estar consciente que en tus interacciones vas a ver a quién tienes enfrente para ver si esa persona suma valor a tu vida. Repito, espero que a partir de ahora en tus citas vayas a ver a quién tienes enfrente para ver si esa persona aporta valor a tu vida, para ver si se puede meter a tu marco, para ver si es alguien que sume y aporte. Porque si tú vas a una cita para ver si la convences, la conquistas y la enamoras, ya te pusiste por debajo de ella y en esa cita te va a ir muy mal. Vamos a comenzar. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos madrugando porque así salieron las cosas. Cuadramos una cita que obviamente yo no decidí la hora. Vamos a ir a desayunar con una chica que conocimos en una aplicación. Este video lo hago pues únicamente como experimento social. Muchas veces ustedes me preguntan: Raúl, ¿de dónde conoces chavas tan guapas? Raúl, ¿dónde puedo conocer pues mujeres? Bla, bla, bla. Pero nos vamos a ir a lo básico. Yo ya he dado muchos tips y muchas pues formas de conocer chavas. Eso lo hago en videos en los que yo salgo solo. En algunos vlogs les comparto pues parte de mi experiencia. Ustedes no los ven, a ustedes les vale madre, porque en esos videos no sale alguna chava guapa. Está bien, respetable, cada quien ve los videos que quiera. Pero al final de cuentas, pues es su pedo, ¿no? O sea, si no lo quieren ver y no quieren escuchar esos tips que yo considero pues que la verdad son buenos, no los vean, no pasa nada. Vean este, en este pues iba a salir una chava. No sabemos si está guapa o no tan guapa. Solamente hemos visto algunas fotos, entonces vamos a ver qué sorpresa nos llevamos. Pues sabemos que muchas veces la gente pues edita, manipula las fotos y pues no sabemos qué esperar. Disculpen si escuchan una alarma sonando, son cosas que no puedo controlar. Como un intro en este video, yo les puedo decir a las personas que no me conozcan o que no sepan bien cómo soy, que soy una persona, aunque me vean pues callado, introvertido, pues a la hora de platicar y de estar con la gente, aunque sea la primera vez, soy como muy llevado, como muy confianzudo, a veces pues de más, o sea, sí hago como bromas y cosas que incómodas, bueno, no incómodas, aquí hay de dos sopas, o caigo muy bien
y confianza y jajaja ja, ja, y nos llevamos perfecto y click. O neta, no me soportan y qué pedo este güey está loco, muy confianzudo y falta de respeto y loco en general, ¿sabes? Entonces hay una de dos, o le caigo muy bien, me llevo muy bien, o no me soporta y se va a la mitad de la cita. Obviamente para este video pues yo también voy a estar como más sonriente y diciendo más tonterías. Voy a empezar, yo creo, cambiándole el nombre, como equivocado, despistadón, y pues a ver cómo se da. Lo que quiero o intentaré demostrar en este video es que lo que importa es la actitud y lo que importa es la manera en la que dices las cosas para llevarte bien con alguien, pues como la seguridad. Estamos todos mal rasurados, no pasa nada, vamos a ver cómo, pues cómo lo toma, qué reacción, y a ver si llegamos a una segunda cita, que sería como el, pues el fin de esto, ¿no? La persona que me va a grabar se va a adelantar. En cuanto me den el pitazo de que ya están posicionados, yo llego. Pues voy a tener que llegar un poco tarde para esperar a que esta chava ya esté ahí. En fin, pues vamos a ver cómo nos va. Deseenme suerte. Y además de desearme suerte, suscríbanse al canal, déjenme un like si les gustan este tipo de videos. Para que estén atentos y activen la campanita porque se vienen más videos buenos. Y ya es todo, ahora sí. Venga, el toro al ruedo. Hola. Sofía, digo, Daniela. Sí, Raúl. Sí, no me reconoces. Estás muy alto, ¿no? Hola. No, sí. Desde el principio, dos cosas que tienes que ver. Raúl llega y le dice, hola Sofía, perdón Daniela. Es una manera muy sutil, con mucha inteligencia social, de decirle, no eres tan importante para mí en este momento. Un nice guy le diría, hola Daniela, si hubiera metido a investigar casi cómo se apellida, en dónde vive, cómo le impresiono, cómo quedó bien con ella. Cuando Raúl llega totalmente relajado, tranquilo, bien vestido para hacer un domingo con sus pants y sus lentes, su playera, está subcomunicando, soy valioso, no tengo que impresionarte. El hecho de confundir el nombre de manera consciente lo pone en una posición de muy alto valor. Y luego Daniela, de modo inconsciente, se avienta un cebo cualificador. Hola Raúl, estás muy alto, ¿no? ¿Qué haría un nice guy? Impresionarla. En ese momento diría, tengo que impresionarla. Un nice guy le diría, sí, mido 1.92, sí, mido 1.94, sí, soy el más alto de mi familia, sí, jugaba básquetbol. Y el hecho de tratar de comunicar valor de manera directa siempre te pone en una posición de bajo valor. Una mujer te puede testear de manera positiva o negativa porque lo que está buscando es moverte emocionalmente. Si una mujer te dice, te ves muy feo y te mueve emocionalmente, no pasas la prueba. Pero si una mujer te dice, te ves muy guapo, te ves muy alto, me encantan tus ojos, te ves súper fuerte y te mueve emocionalmente, tampoco pasas la prueba. Cuando a Raúl le dice, estás muy alto, fíjense lo que le responde. No. ¿O sí? Estable emocionalmente. En ese momento pasa perfectamente la prueba y empieza a generar atracción. La atracción es un fenómeno inconsciente. Y si tú despliegas rasgos de personalidad, carácter y comportamiento que son inherentemente atractivos para la mujer, vas a ir generando atracción de manera paulatina. Punto para Raulito. Usted estaba escribiendo, estoy aquí sentada, estaba ya en esa mesa y ya me cambié para acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. ¿Tocó tráfico? No mucho, bicicleta. Aquí hay otra oportunidad de explicarles varias cosas. Daniela le dice, ¿sabes? Ya llevaba esperándote aquí un buen rato. Estaba sentada en la otra mesa. ¿Qué hubiera hecho un nice guy en ese momento? Justificarse. Discúlpame, no suelo ser impuntual. Lo que pasa es que había mucho tráfico. Me levanté un poco tarde. Venía para acá y hubo un accidente. De alguna manera se justifica. Cuando a Raúl le dice Daniela esto, llevo ya esperando un rato, estaba sentada en la otra mesa,
Raúl se queda tranquilo y relajado, no responde, está estable. Eso se llama estabilidad emocional, independencia emocional, estoicismo. Es súper atractivo para una mujer. Y luego todavía le dice, ¿te tocó tráfico? Y Raúl le responde muy inteligentemente, no, muy poco, vine en bicicleta, hay que cuidar el medio ambiente. ¿Por qué es muy inteligente? Es muy inteligente porque se está autodescualificando. Un hombre alfa es un hombre seguro de sí mismo, estable emocionalmente, que no busca aprobación y validación. Un hombre beta, al sentirse menos y creer que la mujer tiene una posición de más alto valor a su posición de valor, va a tratar de impresionarla. ¿Te tocó tráfico? No, yo me levanto súper temprano y siempre llego antes. ¿Te tocó tráfico? No, vine en un coche bastante rápido. Se justifican, tratan de impresionar, tratan de quedar bien, tratan de que la mujer diga wow. Pero tú, cuando tú tratas de que eso ocurra, vas perdiendo puntos de valor percibido. Si tú te preguntan, ¿te tocó tráfico? Y les comunicas, no, me vine en bicicleta. Es súper atractivo. Por un lado, le subcomunicas que eres un hombre seguro, que no tratas de impresionarla y además que haces deporte. Punto para Raulito. Hay que cuidar el medio ambiente. Oye, pero... A ver, ¿qué? Quítate tantito los lentes. ¿Para qué? No me rasuré, por si ya lo notaste. Tú tienes 24, ¿sí? 23. 24 dice, ¿va? Tú tienes 24. No, es que creo que está mal la aplicación. No la he actualizado. ¿Tienes IFE? ¿Traes la IFE? Pues para ver si tienes. Se trata, no decía que eras policía. Pues tengo, no, pero. Sí, sí tengo, pero. No me crees. No sé, tanto. No, pero pues pones tu edad porque buscas a alguien de ese perfil. Ok. Pero si te demuestro que sí, tú pagas el desayuno, ¿va? Ok. No, por desconfianza. Bueno, está bien. Igual comer bastante. Ok. Aquí hay otra parte súper importante. Raúl había puesto una edad menor a la que tiene para poder hacer match con una chica que estuviera buscando hombres más jóvenes. Cuando llegan a la cita, ella le dice, a ver, quítate los lentes. Tiene una posición sutilmente retadora. No tienes 24. Y ahí Raúl vuelve a aprovechar con muchísima inteligencia y con muchísima estabilidad emocional para otra autodescualificación. Se quita los lentes y lo primero que le dice es, no me rasuré por si ya te diste cuenta. Súper atractivo. ¿Por qué súper atractivo? Porque nuevamente no trata de impresionarla. Y un hombre que no trata de impresionar a una mujer está teniendo las conductas que más terminan impresionando a la mujer. Generalmente los hombres tratan de hacer conductas o tener conductas para que la mujer se impresione y eso te pone en una posición de muy bajo valor. Todas las autodescualificaciones juegan a favor del hombre. El hecho de que si te dice, oye, estás muy fuerte, ¿no? Y le digas, pues no tanto, la verdad es que tengo los brazos como Don Ramón. Oye, está padrísimo tu coche. Bueno, ojalá y fuera mi coche. Ayer me puse a trabajar de valet parking para traérmelo y poder salir contigo. Todo lo que te trate de adular y tú te autodescualifiques de manera juguetona y divertida te va a poner en una muy buena posición. Y eso que acaba de hacer lo pone en una posición de muy, muy, muy alto valor. Ella lo está tratando de retar y en vez de preocuparse se acaba descualificando. Como si ya te diste cuenta, no estoy rasurado. Eso es muy atractivo, aprendan a autodescualificarse, no siempre, y tiene que ser con inteligencia social, de manera juguetona y de manera divertida. En ese sentido, van a ir viendo cómo va cambiando la personalidad de Daniela paulatinamente en este video. Inicialmente nos están mostrando muchos rasgos, muchas conductas de demostración de interés, pero van a ir paulatinamente viendo cómo va incrementando el interés. ¿Por qué se incrementa el interés? Porque si tú tienes conductas que demuestran rasgos de personalidad que son inherentemente atractivos,
como ser un hombre sexual, direccionado, tener liderazgo, estabilidad emocional, inteligencia social, sentido del humor, carisma. Vas a ir generando atracción, 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 hasta que la mujer va a entrar en algo que se llama girly mode o en modo femenino, donde saca la mejor versión de ella y ella es la que va a tratar de impresionar. Punto para Raulito. No, no traigo. Qué conveniente. No, es que solo, mira, traje la de la Covici, traje una tarjeta, traje una licencia que ya está como borroso aquí y una tarjeta del cine. Y... Ok. Es que no salgo con mayores de 28 años. Ah, no te preocupes, estamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué tan cerrada en eso? Pues, me gustan menores, como que siento que son más... ¿Manejables, dirías? No, ¿cómo crees? Más dóciles, más extrovertidos, no tan vividitos, ¿sabes? Como que me gusta esa parte. Bueno, sí me gusta llevar el control, la verdad, en una relación. Pero tú no te ves como muy... ¿Por qué te ríes? Me estoy riendo porque estoy ya como viendo... Estás medio chifladona, ¿no? O sea, bien. ¿Por qué me haces esa cara? Como chiflada, ¿eso qué? Verga, qué miedo. Eres como un policía. Pues así, como que me gusta llevar el control. Bueno, te gustan chiquitos. ¿Cuántos años tienes tú? 27. Hay mucho que sacarle a este video. Daniela le dice en un tono medio molesto: oye, pero no se vale que mientas y todo. Raúl, muy tranquilo, dice: bueno, te voy a enseñar, cuando le pregunta la edad, ¿no? Voy a ver si traigo una identificación, empieza a sacar la tarjeta del cine, bla, 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 y le dice: no, no traigo. Y en ese momento, Daniela se ríe. Fíjense lo que es reírse por tensión sexual positiva liberada. Se está topando con un hombre masculino, con un hombre que es un reto, con un hombre que no trata de impresionarla, con un hombre que sabe guardar silencios, con un hombre con una buena tonalidad de voz. Y cuando el hombre le dice: no traigo IFE, ella se ríe. ¿Tiene algo de chistoso? No. ¿Se está riendo realmente? Sí, se está riendo, pero se está riendo con el tipo de liberación emocional que busca la mujer y que le parece muy atractivo. No es que esté contando chistes de: mira, te voy a contar el chiste de que era un chino y un alemán y un mexicano. No, ese no es el tipo de humor. Pero si tú eres masculino, la mujer va a ir liberando la tensión sexual a través de la risa. Eso es súper, súper atractivo. Por otro lado, Raúl no se vuelve a cualificar, sigue estando relajado y empieza a retarla en vez de justificarse. Por un lado le dice: oye, ¿por qué te gustan tan chavitos? Y ella empieza a justificarse. Él le dice: ¿no será que te gusta controlarlos, que son más manejables, de manera relajada? No, lo que pasa es que están menos vividitos, o sea, y luego le dice: bueno, sí me gusta llevar el control dentro de una relación. Y él se empieza a reír. Ella se empieza a preocupar porque ve que no la están cualificando, que no le están diciendo: ¡ay, diosa, hermosa, guapa, bonita, qué ojazos! Y de alguna manera se siente vulnerable y le dice: ¿por qué te ríes? Y él, en vez de justificarse, la reta y le dice: porque ya estoy dándome cuenta que estás medio chifladona o medio chifladita. Y ella se enoja, no se está enojando. ¿Por qué sé que no se está enojando? Porque una mujer que la está pasando mal y verdaderamente está molesta, se para y se va. Entonces, tiene un disparo emocional negativo, Raúl súper estable, y le dice: ¿por qué me pones esa cara? La vuelve a retar y ahí empieza a generar atracción, atracción, atracción. Solamente un hombre masculino pone en riesgo una interacción. Seguramente ya habían escuchado que un hombre alfa no busca resultados. Un hombre alfa no prioriza a la otra persona. Un hombre alfa es arriesgado. Un hombre alfa
es directo. Un hombre alfa no le importa quedar bien en la interacción. Un hombre alfa es un hombre muy seguro de sí mismo y estable emocionalmente. Y como está autoaprobado y autovalidado, no trata de quedar bien o de impresionar a la otra persona. Contraintuitivamente acaba siendo sumamente atractivo. Punto para Raulito. Ay, solo puse rango de 20 a... Puse de 20 a 24. Pues ahí está. Uno de 20 está muy chico. Bueno, pues bueno, no importa, está menos. Bien. Vamos a imaginar que tienes el control. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Bueno, ya me habías dicho un poco, ¿no? Pero... Pues ahorita estoy en lo que te conté de fotografía. Estoy en un curso de foto y video, que es lo que me gusta. Y pues ya, básicamente en eso empecé a hacer ejercicio. Ya les había comentado en otros videos que cuando una mujer te pregunta algo en una primera cita, es un cebo cualificador por default. Aquí le pregunta, cuéntame a qué te dedicas. Y como ya habían interactuado a través de la aplicación, ella le dice, bueno, ya me habías contado. Y él le responde súper relajado, bueno, ahorita estoy en edición de videos, algo de fotografía y estoy haciendo un poco de ejercicio. En eso se me van los días. Fíjense, cuando tú respondes de manera corta y sin tratar de impresionar a una mujer, vas a estar subcomunicando como yo me amo, como yo me valoro, como yo sé quién soy, como mi valía la dictamino yo porque tengo autoestima, autoconcepto, no tengo por qué venderme ante ti. Ya sé cuánto valgo, mi valor y mi precio lo dictamino yo. No se lo vas a decir, lo vas a subcomunicar. ¿Qué hubiera hecho un nice guy en ese momento? Tratar de impresionarla. Y sobre todo un nice guy en una buena posición laboral o económica. Ah, déjame platicarte, qué buena pregunta. Fíjate que yo he escalado en 4 años 3 puestos en una empresa transnacional. Ah, déjate cuento, tengo una empresa y me dedico. Y tratar de impresionar a una mujer con una respuesta de ese tipo siempre te va a ir poniendo en una posición de menor y menor y menor y menor y menor valor. Cuando hacen eso en las citas que te estoy diciendo que no hagas, es cuando me escriben, Alejandro, tuve una maravillosa primera cita, hubo un chorro de química y de conexión, pero ya no me contesta. Eso es lo que les pasa. ¿Crees que la cita fue buena para ti? Porque tuviste la oportunidad de venderte, cualificarte, de tratar de impresionarla, pero para ella fue patético y aburrido, porque ya le ha pasado, porque fuiste predecible y porque subcomunicaste bajo valor. Cuando no tratas de impresionar a una mujer y puedes ser tranquilo y relajado y subcomunicar que tienes el control y estabilidad emocional, vas a ir generando paulatinamente atracción. Vayan viendo cuánto le gustaba a Daniela Raulito al inicio de la interacción y cómo esto va escalando y escalando y escalando. Es lo que quiero que aprendan a hacer. Punto para Raulito. Y en eso se me van los días. ¿Qué clase de ejercicio? Pues, un poco de pesas, cardio. Y... ¿Se vale tocar en la primera cita? Se vale, pero poco, ¿no? Nuevamente, cebo cualificador. Todo lo que te diga o te pregunte en una primera cita es un cebo cualificador por default. Se vale tocar porque estás yendo al gimnasio, que hubieron hecho un nice guy, si por supuesto toca y mira también el abdomen, bla, bla, bla. ¿Qué hace Raulito? Se vale tocar, pero poco, ¿no? Y Daniela vuelve a sentir algo que se llama un pico emocional. No le están rechazando, pero le está volviendo a decir, no necesito impresionarte, y vuelve a generar atracción. Punto para Raulito. Pues sí. ¿Qué? Ah, bien, pues yo soy copy en una agencia. Perdón que no te ofreció nada, es que todavía no abren, creo, ¿no? Y hay gente pidiendo. ¿Vas a desayunar? Te cuidas mucho, ¿no? Sí, bastante. Estás como muy flaca. O sea, flaca bien. Aquí Raúl aplica algo que se llama un nega. Yo en lo personal no suelo utilizar los negas. Funcionan, pero hay que tener muchísima inteligencia emocional para aplicarlos de manera correcta. Y cuando subcomunicas suficiente valor, no es necesario. Yo en lo personal no estoy muy a favor de los negas, pero si los puedes utilizar con inteligencia te van a acabar funcionando. Esta es una teoría que viene desde el método Mystery, Von Markovich, que escribió el método Mystery hace más de 20 años, y él fue el primero en aplicar los negas.
Mucha gente siguió con esa tendencia. Mario Luna en Sex Code lo sigue exponiendo, Martin Rieknik lo sigue exponiendo, pero ya hay otros autores como James Marshall o Dan Bacon que no los usan. Yo suelo no utilizarlos, pero funcionan. Ahora, el nega tiene que ser sutil. De alguna manera tienes que subcomunicar que le estás tratando de decir un piropo o un cumplido, pero que a final de cuentas no sepa si el piropo o cumplido le está haciendo sentir bien o mal. Entonces, Raulito le pregunta, ¿haces mucho ejercicio, no? Sí, hago mucho ejercicio. Sí se nota, estás como muy flaquita. Y luego le dice, bueno, como flaquita bien, ¿no? Flaca bien. Y todavía Raúl ve que ella reacciona y le dice, ¿por qué pones esa cara? Y ella se defiende. Eso es un nega, un cumplido donde ella no sabe si le estás diciendo algo positivo o negativo. Le puedes decir, tus pestañas están lindísimas. Son postizas, ¿verdad? Es un cumplido y luego le estás diciendo que son postizas. O le puedes decir, ese vestido está extraordinario. Tengo una tía que tiene uno igualito. Por un lado le dices que tiene un vestido muy bonito y por otro lado le estás diciendo que tu tía tiene uno igual, que probablemente es una persona de más edad. Si estás en una discoteca, esos zapatos están increíbles. Ah, gracias, qué lindo. Ya había otras dos mujeres con unos muy parecidos. No vas a ver si es cumplido o no, pero tienes que ser muy inteligente socialmente. Suman puntos, tienen que estar aplicados a cuentagotas. Un nega no es insulto, un nega no es una falta de respeto, un nega es un falso cumplido que no va a llevar a un pico emocional positivo o a un pico emocional negativo, sino que va a haber una confusión si la mujer está sintiendo algo positivo o negativo. Ya les puse algunos ejemplos, bien aplicado por Raulito. Otro punto para Raulito. ¿Flaca bien? Sí, o sea, no como desnutrida. ¿Qué? ¿Por qué me haces tantas caras? El problema es que agarro confianza muy rápido. ¿Qué? ¿No te gustó lo de flaca? Bueno, te ves pues bien como... Es que... llenita. Una cosa es estar delgada y la otra es estar flaca. Yo siento que relativamente delgada, pero flaca es como que sin chiste, ¿sabes? Ok, sí, sí. Como huesuda, ¿no? Ajá, así. Como huesuda. Tienes razón. Después de haber recibido este nega, ella se empieza a cualificar. Bueno, es que me estás diciendo flaca y flaca se me hace como desnutrida. Y Raulito le dice, sí, es como huesuda, ¿no? Bueno, estás como bien cuidada. Y fíjense, estás como bien cuidada, ¿qué tiene de chistoso? Y vuelve a reírse liberando tensión sexual positiva. Punto para Raulito. Es como delgada, como bien cuidada. Ah, como bien cuidada. ¿Ah, sí? Bien conservada. Bien conservada, para tus 27. Gracias. Ay, pues no estoy tan grande. No, nada, me llevas 6. ¿6? Me dijiste que tenías 23. Da igual la edad, la verdad, ¿no? Lo que importa es como si hacemos clic o no, ¿o no? Nuevamente se sigue cualificando, es micro seducción, tienen que estar muy atentos, pero Raulito, cuando le dice, te ves como bien cuidada, y ella se ríe, ¿no? Ja, 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 sí, como bien cuidada. Libera tensión sexual y le dice, te ves bien para tus 27. Y fíjense lo que responde ella. Pues si no estoy tan grande. ¿Qué es eso? Es lo que haría un nice guy. Pero las mujeres son nice guy por default. Las mujeres están conectadas a la emoción. Las mujeres son femeninas. Ella se está intentando cualificar. No estoy tan grande, es un cualificador. Se está empezando a vender. Ella le está tratando de demostrar cuáles son ahora sus cualidades, porque como Raúl no está comprando, ella está empezando a venderse. Y eso es ir ganando la interacción. Las mujeres quieren hombres que representen un reto. Las mujeres no quieren hombres que se regalen. Las mujeres quieren hombres que no estén tan disponibles, que de alguna manera estén en una posición de alto valor porque son hipergámicas. Esto que está haciendo Raúl solamente lo hace alguien que verdaderamente conoce de habilidades sociales. Punto para Raulito. ¿Te importa mucho la edad? Podría ser una excepción, digo, tampoco hay que cerrarse, ¿no? ¿O qué importa la edad? O sea, puedo ser grande y mentalidad de chico, de inmaduro, entonces ya jugamos a que tengo 22. Tendremos que ver si somos compatibles más adelante. O sea, tú llevas muchos matches, ¿o qué? Un par, pero hasta ahorita ninguno me ha convencido.
Nuevamente Daniela se vuelve a vender, micro seducción, tienen que darse cuenta, pero le está diciendo, nos vamos a volver a ver, o va a haber otras citas. Daniela le dice, tenemos que ver si somos compatibles más adelante. ¿Qué hubiera hecho un nice guy? Sí, por supuesto, hay que volvernos a ver, me estás cayendo súper bien, eres súper divertida, me pareces una mujer inteligente, me encanta que hagas ejercicio. Todo eso haría un nice guy, tratar de cualificarla, porque el hombre nice guy no sabe recibir y en cualquier momento en que lo hacen sentir que está recibiendo, la avienta de regreso. El nice guy es controlador, es manipulador, da para recibir algo a cambio y no sabe recibir. Las conductas que está teniendo Raulito son contraintuitivas, son de un hombre alfa, de un hombre seguro de sí mismo, muy bien manejado, punto para Raulito. Uno tenía 21 y el otro 23. Como que, ¿sabes qué es lo malo? Que luego como que pues, le piden dinero a sus papás. Pero eso es lo único que a veces como que si trabajan está bien, pero si no trabajan como que dependen mucho de los papás todavía. Entonces tú ya trabajas por tu cuenta, me dijiste, ¿no? O sea, sí, pero todavía me ayudan un poco en mi casa. O sea, poco. Digamos que soy independiente a medias. Bueno, si lo necesitas, igual yo te puedo echar la mano. O sea, pues con lo del desayuno que quedamos. Esta parte es una verdadera joya. Vayan viendo cómo se va levantando el nivel de atracción y de interés. Ella vuelve a aventar un cebo cualificador, ¿no? O sea, le dice, sí, me gustan los chavitos de 21, 23, no me acuerdo, pero por ahí le va diciendo que le gustan jóvenes. El problema es que esos chavitos todavía le piden dinero a sus papás. Raúl, estable, escuchando, dice, bueno, pero tú ya me dijiste que trabajas por tu cuenta, ¿no? Y Raúl vuelve a descualificarse. ¿Qué hubiera hecho un nice guy en ese momento? Sí, claro, soy independiente, yo vivo solo, ya tengo auto, ya me amueblé mi departamento, mi casa, me está yendo bien, estoy direccionado a metas. Acuérdense que el hombre subcomunica su valor y Raúl lo está haciendo de manera magistral. En el momento en que ella le dice, pero tú ya no dependes de tus papás, con toda la inteligencia social, porque seguro que ese hombre es totalmente independiente financieramente, bueno, lo sé porque es mi amigo, le dice, soy independiente a medias, todavía me echan la mano. Bueno, un poco, solo un poco. Y fíjense lo que ocurre cuando un hombre no se cualifica. Ella le responde, pero si quieres yo te puedo echar la mano. Fíjense el grado de interés que ya hay en este momento. De cuando empieza la interacción, unos minutos después, si va siendo llevadito, masculino, estable emocionalmente, direccionado, si no te cualificas, si dejas que ella se cualifique, si guardas silencio, ella le está diciendo, si quieres yo te puedo echar la mano. Y con toda la inteligencia del mundo, le responde, me parece perfecto, pagando el desayuno. Solamente un hombre alfa sabe recibir. Una de las cualidades o características del nice guy o del hombre débil es que no sabe recibir. No sabe recibir nada, no sabe recibir un halago. El nice guy es un hombre que llega a casa de unos amigos y le dicen, oye, ¿no quieres comer? Y aunque no haya comido, no quiero dar molestias. ¿Quién dice que te inviten a comer es una molestia? ¿Quién dice que una mujer que paga un desayuno está teniendo una molestia? Si yo me amo, si yo me sé el premio, si yo me sé valioso, y una mujer me dice, te puedo dar un ride a tu casa, o te acabo de regalar un libro, o te quiero pagar un desayuno, adelante. Entonces Raulito de manera relajada le dice, bueno, me puedes ayudar, pero con lo del desayuno, como quedamos. Y ella encantada de la vida, va a pagar el desayuno. Muy relajado, muy bien manejado, muy alfa, aprendan, punto para Raulito. No, nada más, por desconfiada. Pero no hay bronca, digo, o sea, igual la próxima vez que hacemos algo, digo, si es que se repite, pues ya yo te invito. ¿Te parece bien? Ahorita por la edad, ¿no? Tú eres la grande. Y hay que quitarnos, o sea, toda esa pues, mala fama de machismo y de que el hombre siempre paga y así. Siento, o sea, la igualdad.
Tienes razón, estamos como muy acostumbradas a que ustedes siempre paguen. Ni siquiera le preguntamos, como que ya asumimos. Está mal, ¿no? La neta, sí. Pues sí, sí está sí, mal. Sí, yo por eso te está dije, jodido. Yo te dije en el chat, te dije, pues si quieres, ahí te invito a un desayuno o algo. Sí. O sea, yo diciéndote a ti, porque pues... Finalmente yo sé que tú eres menor que yo, ¿sabes? Y si yo invito el desayuno, pues también estoy rompiendo con ese tipo de estereotipos, protocolos. Estoy de acuerdo, digo, yo me dejo. ¿Sí? No es como que quiero demostrar aquí que... Quiero que pongan atención cómo se empieza a reír Daniela, cómo se sigue generando tensión sexual, pero cómo se sigue cualificando. No, tienes razón, yo voy a pagar el desayuno, la verdad, yo sé que soy mayor que tú, me toca a mí, hay que romper con estos, pero, con estas maneras de pensar de la sociedad. Y Raulito, súper relajado, le dice, pues la verdad, sí, si tú vas a pagar, yo me dejo. Yo no vengo aquí a impresionarte que tengo mucha lana, y ella se vuelve a reír. Eso es un hombre alfa. Un hombre alfa es un hombre seguro de sí mismo, estable emocionalmente, que no busca aprobación ni validación externa y que tiene inteligencia social para dirigir una conversación. Señores, si ustedes están escuchando de algunos creadores de contenido que porque están yendo al gimnasio y están trabajando mucho, van a llegar toneladas de mujeres a tocarte el timbre de tu casa para decirte, gran hombre de alto valor, permíteme salir contigo, te lo voy a decir, no es cierto, no es cierto. Lo sé por experiencia propia. Yo empecé a trabajar en mí en algún momento esperando que las mujeres llegaran a tocar el timbre y no funciona. Lo que sí es un hecho es que si subes tu valor sólido y subes tu juego, vas a tener acceso a mujeres que en momentos anteriores ni siquiera pensabas que pudieran voltearte a ver. Pero la inteligencia social tiene exactamente el mismo valor de importancia que el valor sólido. Tú imagínate que traes, tienes $1,000,000 en tu cuenta y traes un coche deportivo y tienes un cuerpazo, pero no tienes idea de cómo manejar una interacción y te cualificas, tratas de impresionarla, pagas una cena cara, pides una botella de vino, no te va a ir bien en la cita, te lo aseguro. Y es probable que si esa mujer vuelve a salir contigo sea porque es una gold digger. Es probable que sea una mujer que te haga esperar 3 o 4 citas para poder tener intimidad contigo. Pero si eres un hombre alfa y eres un hombre con inteligencia social, tus habilidades se van a disparar brutalmente. En la parte de abajo les voy a dejar la información del taller que doy de masculinidad y seducción con Raulito Show, porque los que se vayan inscribiendo van recibiendo las meditaciones de masculinidad hechas por mí, el libro El privilegio de ser hombre, la guía práctica de Raulito Show de cómo gestionar tus redes sociales, algunos abridores, que no es uno, ni dos, ni tres, son varios abridores, y vas a volverte un verdadero crack de la seducción, te lo aseguro. Toda la información en la parte de abajo. Y los que quieran, váyanse suscribiendo al canal. Vamos a continuar. Punto para Raulito. No, ¿eh? Te dejas. Tranquilo, tranquilo. Okay. Digamos que soy un perfil más reservado, ¿no? Tranquilo. Va. Sí, igual ya pedimos de una vez o... ¿A qué es tu cita? Pues... ¿Es de trabajo, verdad? ¿O sí. Es otro match? No, no, es de trabajo. Como a las 10:15. ¿Sí quieres pedir algo? Sí, ¿nos paramos o vienen? No, ahorita vienen. Yo voy. ¿Sí? Ay, bueno, eso me gusta. Eso es, sí, fue una indirecta, ¿no? Nos paramos, es como, te estás tardando, ¿no? Perdón, ya, a ver. Ya, que esperemos tantito. Aquí nuevamente, de manera muy inteligente, Raulito mantiene su marco. Le dice, ¿vas a desayunar algo? Pues sí, yo creo que sí, tú también voy a desayunar algo. Pero bueno, no nos han venido a ofrecer nada. Y entonces ella le dice, nos paramos, que verdaderamente... Es una indirecta, las mujeres hablan en modo femenino. Nos paramos, te estás tardando. Traducción, te estás tardando. Lo que hay que entender es qué emoción tiene la mujer cuando está expresando lo que dice. Cuando una mujer te dice, hace frío, te está diciendo, préstame tu chamarra. Cuando una mujer te dice, acaban de abrir una pizzería cerca de la casa, te está diciendo, traigo antojo de pizza y quiero que me invites. Cuando una mujer te dice... Se están tardando, te está diciendo, ¿por qué no vas? Y le hablas al mesero. Y él juguetonamente le dice, bueno, yo voy. Bueno, así me gusta. Pues me estás diciendo, te estás tardando. Es como, pues vas, ¿no?
muy inteligente, muy juguetón, muy buena onda, muy masculino, muy direccionado, y eso genera atracción. La atracción es un fenómeno inconsciente, y si tienes rasgos de personalidad, de carácter y comportamiento, puedes empezar una cita sin gustarle a una mujer y salir de la cita encantándole. Ojo, también aplica para el otro lado. Puede haber una niña que diga, por favor, preséntame a fulano de tal, tú eres fulano de tal, llegas a la cita gustándole hasta arriba y te vas de la cita y no te quieren volver a ver. Lo que vamos a buscar que comprendas es qué rasgos de personalidad y carácter te van a ser sumamente atractivo y cómo puedes ir creciendo en juego interno y valor sólido para volverte un verdadero crack y un hombre hiper masculino y atractivo. Punto para Raulito. ¿Ah? Unos 5 minutos. ¿Qué? Pues a que abran bien, a que empiecen a atender. Eres como muy desesperada, ¿no? La edad, hombre. Por eso te gusta salir con jóvenes, como para... Bueno, ya no voy a ser tan llevado, ¿no? Porque es que no te entiendo, como que te ves contenta, pero de repente echas miradas de pistola. No, estoy contenta. Digo, la neta sí busco una relación seria. Espero que tú también. En Tinder. ¿Cómo que seria? Tengo 2 amigas que se casaron con su Tinder match. También hay gente seria ahí, ¿no? Ok. No, está bien. O sea, pues suerte, ¿no? Digo, ya vamos viendo. Daniela se sigue cualificando. Le dice, la verdad, yo sí quiero una relación seria. ¿Qué hubiera hecho un nice guy? Sí, por supuesto, ya los hombres no se comprometen, las mujeres tampoco. Qué bueno que estés buscando algo así. Eso es lo que hace un nice guy. ¿Cómo te impresiono? ¿Cómo me vendo? ¿Cómo te hago sentir que valgo? Porque como yo me siento una basura, pues tengo que poner un gap de conductas para que me voltees a ver como de tú a tú. Como estoy abajo, pues ¿cómo le hago para irme levantando? Pero la mujer se da cuenta y cada vez que pones una conducta para levantarte, te estás hundiendo. Cuando ella le dice, yo estoy buscando algo a serio, Raulito le dice, ¿en Tinder? Bueno, tengo 2 amigas que se casaron con su Tinder match. Y él, muy relajado, le dice, bueno, pues ahí vamos viendo, ¿no? Te deseo suerte. Ella es la que se está cualificando desde hace tiempo. Ella es la que está tratando de impresionar a Raulito. Raulito es, no te trato de impresionar, y ella es, yo te trato de impresionar. No te trato de impresionar, yo te trato de impresionar. Y se está abriendo una brecha de valor. Daniela se está poniendo abajo tratando de cualificarse, y Raulito se está poniendo arriba al no cualificarse. Ustedes saben que las mujeres quieren voltear a ver al hombre hacia arriba y que son hipergámicas. Esto es la hipergamia. La hipergamia es que la mujer busca al hombre más seguro de sí mismo al cual puede acceder. Punto. No, Alejandro, la hipergamia es que la mujer busca al hombre más rico al mundo. Falso. Falso. Puedes preguntárselo a Jeff Bezos, que lo mandaron a volar. Puedes preguntárselo a Will Smith, que dinero no le falta. Puedes preguntárselo a Anthony Bourdain. Y puedes preguntárselo a miles de hombres que les han sido infieles sus parejas con hombres más seguros, aunque no tengan dinero. El maestro de yoga, el del gimnasio, el maestro de... Cualquier hombre más seguro que tú te va a ganar en términos de hipergamia. Pero en este canal estás para volverte un hombre hiper seguro, hiper masculino y con inteligencia social para que la hipergamia juegue a tu favor. Vamos a continuar. Oye, ¿y qué opinas de los besos en la primera cita? ¿A favor o la neta no? ¿Por qué lo preguntas? O sea, ¿es como una pregunta que ya traes o es...? Sí, la traigo insertada. La pregunta. Ok. O sea, no, ya... Digo, no sé qué... Ya... Aquí hay una prueba de congruencia. ¿Qué opinas de los besos en la primera cita? ¿Por qué es una prueba de congruencia? Porque de algún lado te está tratando de agarrar. Si le dices que estás a favor, te va a decir que eres liberal. Si le dices que estás en contra, te va a decir que eres un conservador. ¿Qué debes de hacer cuando te hacen una pregunta que es una prueba de congruencia? Pasar la prueba. ¿Cuáles son las formas de pasar la prueba? Exagerar. Ignorar. O voltearle la tortilla. Aquí Raulito aplica la de voltearle la tortilla o repreguntarle y le dice, ¿por qué me preguntas eso?
¿Qué hubiera hecho un nice guy? Lo más probable es decirle, no, en la primera cita no, yo soy un hombre que valora a la mujer, a mí me gustaría irme como poco a poco, verdaderamente conocer el corazón, y la mujer así de hueva. Raulito lo maneja perfectamente y le pregunta, ¿por qué me preguntas eso? Es una pregunta que ya traes hecha, y ella le responde, sí, la traigo insertada. La pregunta, y se empiezan a reír. Eso es tener una conversación emocional y no lógica. Otra manera de pasar la prueba es exagerando. Oye, ¿qué opinas de los besos en la primera cita? Le puedes decir, bueno, eso lo hacía antes. Creo que solamente he besado en una primera cita como a 457 mujeres. Después como que ya se me quitó. Sabe que estás jugando y sabe que le estás diciendo, tu pregunta no me mueve, no me afecta, no tengo que justificarme, no la tengo que tomar de manera lógica, y pasas la prueba. Cada vez que un hombre pasa una prueba de congruencia, genera atracción. Por lo tanto, otro punto para Raulito. Maño, ¿no? Me gusta saber qué tan abierto eres. ¿La tú eres insertada? La pregunta. O insertada. Es que escucha mal. ¿Qué te pasa? Perdón, bueno, te albureas sola, ¿eh? Okay. Aquí hay otra parte que es micro seducción. Voy a tratar de explicarles esto. Ella le dice, Raulito le dice, la traes insertada, y ella le contesta, ay, ¿qué te pasa? Indicador de interés. El eres un cabrón, ¿qué te pasa? Eres un llevadito, te odio, de manera juguetona, ¿no? Ay, te odio, ay, me caes gordo. Puta, te está diciendo, me encantas. Eviten el, ay, qué lindo. O sea, si Raúl se pone de llevadito, porque esa es su personalidad, desde una postura masculina, ella va a entrar en algo que se llama modo femenino o girly mode. Hay alguien en la posición de control, hay alguien estable emocionalmente, hay alguien que es más maduro emocionalmente, que le va a permitir ser fenoménica y femenina y estar contenida por la energía del hombre. Eso es súper atractivo. Cuando una mujer te diga, ay, qué llevadito, ah, qué pasadito, ah, qué cabroncito, vas jugando bien. Cuando empiezas a recibir, ay, qué tierno, ay, qué lindo, eres un divino, eres una persona maravillosa, aguas, te estás metiendo tú solo en la friend zone. No lo hagas. ¿Estás en la México? Pregunta. Pues depende, yo creo que bien, ¿no? O sea, si los dos se gustan, se está bien. Sí. Aunque también siento que cuando aceleras mucho las cosas, también como que terminan rápido, no sé cómo. Me gusta mucho este café, pero... Ahora entiendo por qué. Sí, yo invito. Sí, no hay servicio. Ahorita ya están abriendo, ya están preparando todo. Qué desesperado eres tú. Se me pegó un poco. Oye, ¿y qué vas a hacer más tarde? Perdón, es que soy muy llevado, ¿eh? Sí, ya vi. Pero bien, en buena onda. Pues al rato tengo... pues no mucho en realidad. Ok. Gracias. Ahí te traigo la... Gracias. Editar unas fotos. Y... Perdona, a ti no te trajeron. Dale a tu primera. Gracias. Así, ¿no? Así debe ser. Mira. Soy muy caballeroso. Sí. Gracias. Sí, muy soy caballeroso. Soy un tipazo. Sí, lo estás viendo, ¿no? La verdad me estás haciendo reír. Aquí la interacción ya la tiene ganada Raulito, un verdadero crack de la seducción. Ella se sigue cualificando, se sigue riendo, se sigue generando tensión sexual. Él no se cualifica. Todo lo que te pregunta una mujer en una primera cita es un cebo cualificador por default. Y ella le dice, cuéntame, ¿qué vas a hacer al rato? ¿Qué hubiera hecho un nice guy? No manches, tengo el día saturado, ando full de chamba con mis proyectos, bla, bla, bla. Se trata de vender y Raulito se va para el otro lado. Tengo que editar un par de fotos y listo. Súper atractivo. Ella se empieza a reír, se empieza a cualificar. Ya está totalmente abierta y receptiva. Está ella en la posición de venderse y Raulito sigue en una posición súper estable, juguetón. Le dice, ella se empieza a cualificar, véanlo. Le dice, ahí está el menú, podemos compartirlo. Y le dice Raulito, no, pues si quieres velo tú, soy un caballero, sí te estás dando cuenta, ¿no? Y jajajajaja, me estás haciendo reír muchísimo. No son chistes, es un hombre masculino, es un hombre divertido, evidentemente tiene sentido del humor e inteligencia social, pero sobre todo tiene masculinidad, sobre todo tiene estabilidad e independencia emocional, que son rasgos sumamente atractivos de un hombre alfa.
revísenlo las veces que lo tengan que ver, pónganlo a prueba y van a ver sus resultados. Punto para Raulito. Es bueno, ¿no? Sí. Sí, el sentido del humor es importante. Es que camino para acá me tomé un licuado. Ah, pues así como. Un huevito, unas quesadillas. Un huevito de cajón, ¿eh? Unas quesadillas. No como queso, fíjate. ¿No comes queso? ¿Por qué? Los lácteos. Soy como intolerante ya a la lactosa. ¿En serio? Me inflamo y... Ya no te, no te puedo decir más detalles, pero... Me cae pesado. Te pedorreas. Te pedorreo bastante. Hola, buenos días. ¿Qué les ofrezco? Ella ya está abierta, la plática es relajada. Le dice, fíjense, ¿qué vas a poder desayunar? Unos huevitos estaría bien, unos huevitos de cajón. Y se ríe. ¿Tiene algo chistoso? No. Pero él maneja los silencios, maneja las pausas, maneja un buen lenguaje corporal, tiene muy buen tono de voz y se está generando tensión sexual positiva y ella la va liberando. Está diciendo, me estás cayendo súper bien, eres súper divertido, el sentido del humor es súper importante. O sea, le está diciendo, me gustas. Son indicadores de interés, obviamente lo estás subcomunicando, pero vean cómo tus rasgos de carácter, personalidad y comportamiento, pasar las pruebas de congruencia, no cualificarte, te va a poner en una posición donde vas a generar atracción y vas a ir ganando el puesto en la interacción como yo soy el premio y ella se va a poner en la posición de yo trato de impresionarte. En todas las relaciones siempre hay alguien que toma la posición de poder y la posición de poder la toma la persona que menos necesita del otro, es decir, la persona más segura de sí misma. No estoy diciendo no ames, no estoy diciendo no valores, no estoy diciendo no respetes. Ama, valora y respeta profundamente a tus semejantes, pero cuando tú te amas, te valoras y te respetas, ya no estás buscando aprobación y validación. Te compartes porque lo decides. Te compartes desde la libertad, te compartes desde tu parte adulta. Te compartes como un complemento y no como alguien a quien necesitas. Está manejando la interacción de manera magistral. Hay mucho que pueden aprender. Punto para Raulito. Disculpe la plática. Para mí un té chai latte, por favor. ¿Leche normal? Sí. Yo sí puedo, leche entera. ¿Algo más? ¿Qué tal están los huevos con machaca? Ricos. ¿Muy buenos? Sí. ¿Unos de esos? ¿Quieres pan o tortilla? Tortilla. ¿De qué es? ¿De maíz? ¿De maíz? ¿Sí? ¿Tú? ¿Algo a comer? No, yo estoy bien. ¿Va a estar muy flaquita? Poquito. No dijo que sí, ¿eh? ¿Algo más? No, sí, de todo. ¿Qué? ¿Entonces una buena pizza no te comes? O sea, me la como, pero ya el pedo viene después, ¿no? En el sentido literal y figurado. Textual, sí. Iba yo pedo. Y digo, en la dieta del gimnasio igual no me dejan lácteos. Mucha grasa. ¿Haces mucho ejercicio? Sí. Digo, X, es no. Por salud, no por... Claro, no. Aquí algo más que tienen que aprender, el valor, el hombre lo subcomunica. Entonces ya le está diciendo, oye, pero ¿cómo que no comes lácteos? ¿No te comerías una pizza? Sí, sí me la comería, pero el pedo viene después. Se ríen, están malinterpretando, jugando, divertido. Y Raulito le dice, de todas maneras, en la dieta del gimnasio no me permiten lácteos. ¿Por qué es una manera inteligente de subcomunicar? Porque le estás diciendo, voy al gimnasio, tengo instructor, tengo nutriólogo o nutrióloga, soy una persona que se procura, mi cuerpo es importante, tengo autoestima sana, en una frase. ¿Cuál es la frase? En mi dieta del gimnasio no me permiten lácteos. Todo eso es subcomunicar valor, de modo indirecto decir algo. Por ejemplo, si yo le digo a una mujer, sabes, yo soy un hombre súper valioso porque me encanta proteger a mi familia y sobre todo a mis sobrinos. Es directo, te estás vendiendo. Pero si me dice, ¿qué hiciste el fin de semana? Y le digo, me la pasé increíble, tuve la oportunidad de irme con mis sobrinos a enseñarles esquiérate que esquí tengo. Le estoy diciendo, me gusta salir, hago deporte, sé esquiar, soy protector y amo a mis sobrinos. Pero de manera indirecta, aprendan a subcomunicar valor. Les estoy poniendo ejemplos para que entiendan por qué lo está haciendo de manera magistral y por qué pueden ver que lo está haciendo de manera magistral en términos de cuánta atracción está sintiendo Daniel hacia él. Punto
para Raulito. Aparte te verías raro, o sea, ya alto y voluptuoso, bueno, musculoso. De hola, soy la mole, pues no. Sí, no. De hecho traigo una playera sin mangas, pero creo que todavía no estamos... ¿Te gustan las tank tops? Pues es que son cómodas para hacer ejercicio. Ah, bien. Bueno, con tu permiso, ¿eh? Está medio incómodo comer solo, pero... Provechito. Aquí hay algo importante. Raulito le dice, traigo una tank top, traigo una playera de gimnasio. Le dice, sí, son muy cómodas, me gustan. Y ella le dice, yo también traigo una. ¿Qué hubiera hecho un nice guy? Wow, qué cuerpazo, wow, qué bonita, wow, te ves divina, wow. Cuando ella le dice, mira, yo también traigo una, y Raulito, ah, órale, y empieza a desayunar, está subcomunicando, volvemos al tema de la subcomunicación, he salido con mujeres guapas. Tu belleza no me impresiona. ¿Quieres impresionarme? Pon más sobre la mesa. ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿Qué tanto respetas un hombre? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué tan divertida? ¿Cuál es tu sentido del humor? Y ahí es donde la mujer dice, este hombre vale porque no se regala. Este hombre vale porque tiene expectativas de qué es lo que busca en una mujer. Cuando un hombre... sin conocer a la mujer, ya la puso en un pedestal, paso por ti, hago por ti lo que quieras, te trato de impresionar, me trato de vender, te vas poniendo en una posición de bajo valor. Todo lo que está haciendo es la manera correcta de tener una buena primera cita, punto para Raulito. Pero ya que no, aquí no hay poses. Yo sé cómo eres. ¿Segura? ¿Con lácteos o sin lácteos? No, sin lácteos, no te me vayas a descoser. Estoy comiendo, respeta. Pues tú eres el que dijo todos los lácteos. ¿Cuál es tu libro favorito? La Biblia. No lees nada, ¿verdad? ¿Eh? Espérame, es que estoy comiendo. Te doy chance de que le pienses en lo que muerdes tu taco. No me vayas a hacer algo así como Pedro Páramo o algo así que te hacían leer en la... Principito es un gran libro. ¿Sí? ¿Sabes quién lo escribió? ¿Quién? Oscar Wilde. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Claro que no. Ay, perdón por mi risa escandalosa. No, es de Antoine de Saint-Exupéry. Pronunciaste muy bien, ¿eh? La neta, no leo mucho, no leo ni madres. Okay. Para ser sincero, no me gusta. O sea, como que cuando intento leer, mi mente se va a otro lado y no ¿tienes me concentro. ¿Tienes como déficit de atención? Pues no déficit, más bien, o sea, si veo una película así me puedo concentrar y la veo perfecto por tú. Si estoy jugando algún deporte también, si estoy hablando contigo también. A leer no, a leer entro como en modo automático y ya nada más estoy así viendo palabras sin asimilar nada. ¿Tienes una cana? Ya estoy perdido. Sí. ¿Tienes una canita aquí? Tal vez. Siempre ha tenido. Aquí hay dos partes súper importantes que quiero que vayamos analizando. Primero, ya les había comentado, todo lo que te pregunta una mujer en una primera cita es un cebo cualificador. Ella le pregunta cuál es tu libro favorito. Aquí el error de la gran mayoría de los hombres es pensar que te lo está preguntando de manera literal y que verdaderamente tiene un interés en tu respuesta. O sea, que si le dijeras, mi libro favorito es El Mercader de Venecia de Shakespeare, ella va a decir, wow, me acabo de enamorar, déjale marco a mis amigas y decirles, les voy a decir que me acabo de encontrar el amor de mi vida. La respuesta es, no le importa cuál es tu libro favorito, ni cuál es tu libro favorito, ni tu película favorita, ni tu comedia favorita, ni tu coche favorito, no le importa. Está aventando de modo inconsciente cebos cualificadores para ver si te vendes. Ahí un nice guy hubiera aprovechado y qué buena pregunta me acabas de hacer. He leído varios libros. Te voy a dar mi top 3 de los mejores. Hueva. No le interesa. No quiere que te cualifiques. Él muy inteligentemente le dice, mi libro favorito es la Biblia. Ella se ataca de la risa y le dice, no, ¿y en serio cuál? Espérame que estoy comiendo. Entonces, todavía ella lo reta y le dice, no me vayas a salir con con un libro que hayas leído en la preparatoria, ¿no? Y él, muy inteligentemente, le sale con El Principito, le preguntan el autor, da un autor que no tiene nada que ver, y ella se sigue vendiendo. Raulito pasa perfectamente la prueba de congruencia al no venderse o al no cualificarse o el cebo
cualificador, al no cualificarse, y esto te lo pueden aplicar con muchas preguntas distintas. ¿Cuál es tu libro favorito? Le aplicaron a Raulito, pero ¿cuál es tu coche favorito? ¿Qué diría el 90% de la gente? Ferrari, Porsche, Bugatti Veyron. No hagas eso. Respóndele, mi coche favorito es un Hot Wheel que me regaló mi abuelo cuando tenía 5 años. Todavía lo tengo guardado. Si te preguntan cuál es tu comida favorita, en vez de que le digas que el espagueti a la mamón que probaste en Italia o algo extravagante, respóndele, tengo una tía que hace unos molletes espectaculares, o conozco las mejores quesadillas de Tepoztlán, o una vez probé una torta cubana espectacular afuera de un estadio. Cualquier cosa donde no te vendas o no te cualifiques te va a poner en una posición de mucho más alto valor que tratar de venderte o cualificarte. Recuerda, todo lo que te pregunte una mujer en una primera cita es un cebo cualificador. Acaba pasándolo bien y viene otra prueba de congruencia y le dice, tienes una cana. ¿Qué hubiera hecho un nice guy? No, ¿cómo crees? A ver, quítamela. O justificarse. ¿Qué hace Raulito? Ah, sí, siempre la he tenido. Yo no sé si tenía una cana o no, pero lo que está viendo Daniela es, ¿qué más tengo que hacer para mover emocionalmente a este hombre? Y cada vez que no lo mueve, se siente más atraída hacia él. Recuerda, la mejor manera de pasar las pruebas de congruencia es no lo tomes tan en serio. Si te dice, tengo una cana, le dices, más bien tienes mala vista, tengo como unas 1500, lo que pasa es que no te habías dado cuenta. Puedes exagerar, puedes omitir, o puedes no moverte emocionalmente. El punto no es lo que hagas, sino cuál es la energía y tu estabilidad cuando lo ejecutas. Punto para Raulito. Ya, dime cuántos tienes. Ay, ¿tú por qué te pintas el pelo? No, es mi color natural. No es tu color natural. ¿Sabes cómo saber cuál es el color natural? Por la ceja. Mi color natural es de la ceja. ¿Tu ceja está pintada? No, está color chocolate. Tu ceja trae algo ahí, no me digas que no. Todas las mujeres se ven un poco la ceja. Bueno, el 90. Te digo cómo saber el color natural real. No, es una vulgaridad. Un gatazo. ¿Qué? Aquí Raulito la reta y le dice, bueno, ¿tú por qué te pintas el pelo? Claro que no, es mi color natural. Y le dice, no, no es tu color natural. Sí, mira, es igual que mis cejas. Le dice, es que te pintas las cejas. Empiezan a jugar. Empieza a ser divertido y esta es una manera de sexualizar lo que hizo Raulito. Raulito le dice, bueno, ¿sabes cuál es la manera correcta para saber si una mujer se pinta el pelo? No, es una vulgaridad y ella se ataca de risa entendiendo el chiste, refiriéndose a que la manera de saber si le combina el cabello, ya sabes, ya te lo debes de estar imaginando, a ella le parece chistoso. Se ve masculino, se ve llevadito, se ve tranquilo, se ve juguetón. Muy bien manejada la interacción. Ella está súper divertida, súper contenta, súper relajada, cualificándose una y otra y otra y otra vez. Punto para Raulito. La parte importante que quiero que entiendan es las habilidades sociales número uno son una habilidad. Tú puedes ver este video 500 veces, pero no te vas a volver bueno si no practicas. Velo, sal y practica. Velo, sal y practica. Velo, sal y practica. No se cualifiquen. Todo lo que te pregunte es un cebo cualificador, una prueba de congruencia. Para pasar las pruebas de congruencia debes de construir carácter, personalidad. Debes de ser un hombre más seguro de ti mismo y con mayor autoestima. Eso lo puedes trabajar mejorando en todas tus áreas de vida. Métete al gimnasio, medita, ten vida social activa, hazte un cambio de look y vestuario, utiliza la loción que te encanta, mantén tu espacio en orden, ten tu auto bien cuidado, ten una actividad que verdaderamente te apasione, lo que tú quieras, karate, box, jiu-jitsu brasileño, piano, guitarra, yoga, cualquier cosa que te nutra, que lo hagas por ti, para ti, va a ir haciendo que crezcas en amor propio y en autoestima, y tu autoestima va a estar relacionada con tu masculinidad y con tu juego. Si te gustó este video, danos un like. Si quieres suscribirte al canal, puedes hacerlo en este momento para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Déjanos en tus comentarios qué te pareció en este video. Déjame en tus comentarios a quién quieres que haga una video reacción. Y voy a estar subiendo contenido todos los días. Suscríbete al canal. Si crees que le aportó valor a alguien, compártelo, que le puede aportar valor a alguien, compártelo.
Y te agradezco mucho. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.